Vale, aquí sí que me podía tirar. No debería perder vida, pero va. Después de Banjo-Kazooie, aún no lo he dicho, pero probablemente no creo que termine hoy. Bueno, no lo sé si terminaré hoy. No, porque quiero conseguir... Quiero conseguir... No sé si el 100%, porque a lo mejor estoy tirando demasiado optimista. Pero... Sí, haré Psychonauts, eso ya lo dije mañana. Pero cuando termine Banjo-Kazooie, a lo mejor me va a llevar un par de live streams más. Depende de lo largo que sea el Psychonauts, empezaré otra cosa o todavía no, no lo sé. Probablemente deje solamente el Psychonauts hasta que lo termine. Que me han dicho que es corto, o sea que no llevará tanto tiempo. Y luego ya veré. ¿Tú estás muerto? Vale, la planta sigue ahí, aunque todo lo demás está muerto. Hola, camello, ¿te acuerdas de mí? Como tenga que volver en invierno también, voy a hacer esto aquí la risa. ¡Ah! Ha tardado, pero se ha dado cuenta de que lo hemos pegado. Vale, bien. Buen trabajo, Gobi. Ajaja, esto... Ahora sí. Qué planta más rebuscada. Vale. Vale. Ahí está. Eso ha sido suficiente. Me voy al mundo de la lava. Nunca me encontrarás ahí. ¿Cómo? Un momento, ¿qué? ¿Mundo de la lava ya? ¿Hay mundo de la lava? Pregunta de verdad, en serio. ¿Hay mundo de la lava? Pensaba que este era el último nivel. Tenía que haber mundo de la lava, pero ya pensaba que este era el último nivel. A ver, las hojas de vez en cuando les apetece las atraviesas. No, sí, por abajo no, por abajo no va a haber huevos. ¡Dios! ¡Me odia! ¿Esto seguirá aquí en invierno? Estoy planteándome las ventajas de volver en invierno cuando pueda volar. Se habrá muerto, seguro. La planta. A ver. Florece en otoño, macho. Qué planta más rara. No, ve, no, no, lo estaba intentando atravesar con toda su... Aquí no llego. A no ser que plataforme desde cierto sitio. Vamos a mirar. No veo nada. Estupendo. Ahora sí, vamos a mirar. ¿Qué conecta con esto? El panal. Justo llega hasta el borde del panal. Vale, ahí está la respuesta. Hay que seguir subiendo. Como siempre. Las notas en la planta carnívora. Es cierto. Tengo que buscar la planta carnívora que me haya dejado tontamente con las notas. Uf, gracias cámara. No estoy confuso nada en absoluto ahora mismo. Esta la hice. Por ahí no voy a subir. A no ser que estén las tres notas por ahí, pero espero que no. Tú no tienes nada encima tuyo. Pues que te den. Ahí está mi objetivo. Vosotros estáis muertos, 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 vale. El camello no ha dicho el mundo de la lava por nada. Tiene que haber un mundo de la lava. ¡Ah, ja, ja! La he visto. Todo encaja. Todo estaba... Seguro que lo habéis visto vosotros ya y me lo estabais diciendo, pero yo no lo había visto. Momento, no. Me han dado un logro antes. No puede haber... ¿Cómo es posible que no haya mundo de la lava? Me dieron un logro por los Jinjos. A ver. He vuelto y tengo todas las... plumas doradas. Me han dado otro logro. He conseguido todas las notas. Ergo, no hay mundo de la lava. ¿Por qué el camello mencionaría el mundo de la lava? En Banjo-Tooie ya hay mundo de la lava, seguro. Tiene que ser. Pero, oh Dios, aún me falta una pieza. Me falta una pieza de vida. ¿Dónde está? Wow. Vale, bueno, por lo menos el mundo está terminado al 100%. Y eso es importante. Ahora, y para no terminar, vamos a buscar las cosas que nos hemos dejado. Quiero terminar lo más cercano al 100% que se pueda. A lo mejor podría ser hasta el 100% y todo.
¿Hay algún porcentaje? ¿Te ponen aquí algún porcentaje como el Banjo-Kazooie? A ver, en Click Clock Good... Tengo que beber Coca-Cola. ¿Eh? Espera, espera un momento. El mundo de la... Un momento. ¿Hay un mundo de la lava de verdad o qué está pasando? Voy a salir de... ¿Cómo se salía de aquí? Ah, coño, aquí en medio. Voy a salir. A ver si de verdad pasa algo. Que están diciendo la gente en el chat cosas que no me estoy enterando bien, pero... No hay nada... ¡Oh! Un momento, había una pieza por ahí arriba, por cierto. Voy a coger la pieza lo primero. Y ahora, ¿podría ir al jefe ya? O podría... Un momento. ¿Y la zona que no he abierto o sí abrí? Ah, no, la zona que abrí era el jefe. Que es esto de aquí. Esto es el jefe final, creo. ¿No es que haya un mundo de la lava justo antes? Creo que cada vez que se mueren... Ah, claro, esto antes no estaba. Voy a coger esto, lo voy a necesitar. ¿Tendré que abrirse alguna zona o algo? No, porque... No estoy seguro de nada. No hay mundo de la lava, entonces. Vale. Pues es raro que una zona del mundo tenga lava, pero no haya mundo de la lava. A ver. Quiero meterme por aquí. Porque ahí está lo de subir eso al 3. Pero subir eso al 3 no me lleva... No hay nada más que hacer aquí. Tengo que... ¿He desbloqueado una pieza? ¿Dónde coño he desbloqueado la pieza, por cierto? Tenía que utilizar un pad de vuelo. Que no sé dónde está. A ver, vamos a ver. Esto, subirlo al 3, me tiene que servir para algo más. Tiene que haber algún sitio al que pueda ir ahora que está esto al 3, que antes no pudiera. Voy a meterme por aquí en algún agujero, random. Ahora que esto habrá subido el agua en todos sitios al 3. Mentira. Aquí no me aparece el reloj. Raro. Voy a... Tiene que haber alguna forma. Tiene que ser más abajo o tiene que haber algo. Esto lo necesito. No, más abajo no hay nada. Es un misterio. No sé por qué el reloj sigue contando después. A lo mejor no tiene nada que ver. ¿Y el pad de la telaraña cómo se abre? No tengo ni idea. Ahí está la cosa. Antes de hacer el final del juego y enfrentarme a Gruntilda, como es evidente que se está alargando... Ella no tiene ninguna prisa. Es evidente que lo de hacerse joven y eso es un farol. Porque con el tiempo que le hemos dado ya lo podía haber hecho perfectamente. Aquí no hace falta ni que suba el agua para subir. Algo raro pasa aquí. Subir el agua al 3 tiene que servir para algo. Ahora ya sí que no puede ser. Subir el agua al 3 tiene que servir para algo. ¿Alguien sabe para qué sirve subir el agua al 3? Porque hasta ahí ya podía llegar. Acabo de llegar hasta esa plataforma yo solo. Perdón, perdón, no quiero molestar. Por aquí no habrá nada extraño ahora que he subido el agua al 3. No se abre nada raro. Qué raro. Ah, eso tal vez sea algo. Eso tal vez sea algo. A lo mejor, si entro por ahí, con el agua subida, pasa alguna otra cosa. No sé por qué pensaba que era por ahí. Voy a coger esto ya que estoy. Tiene que ser algo. Voy a descubrir secretos que me haya dejado. Es un poco anticlimático, pero oye. No me pongas el vídeo. Ya sé que he subido el agua. Lo he hecho yo. Me está mirando con mala cara. ¿Cómo es posible que antes no lo haya visto esto? Súper descarado. Ah,
¡Jaja! El tiempo sigue corriendo. Esto era lo que vi el otro día, justo. Estaba claro. ¡Ajaja! ¡Hola! Ya, seguro que aquí ya he venido de alguna forma. ¡Es un libro de chetos! ¡Libro de chetos! ¡Chatting cheto! ¡Ve, más logros! Sois buenos encontrando a cheto. Te voy a dar otro truco. ¡Ah, es el libro traidor! ¡Ah! Ha ido demasiado lejos. En el fuego se quemará. Bueno, tienes que meter en el castillo el código... Goldfeathers. No era tan difícil, me lo podría haber imaginado. Creo que Redfeathers era otro código. Los códigos son un poco tristes, pero vale. Seguro que me da invencibilidad infinita, lo cual es bueno. Pero esto ha sido un poco porque sí. Ahora, volvamos. Sí, quedan 15 minutos de live stream. Quiero ver qué es lo que me faltaba. Es más, primero, alguien tiene la guía abierta o algo así para terminar antes, pero... Porque ya el juego ya lo hemos visto, básicamente, hasta salvo el jefe, quiero decir, pero... Ya esto es un poco tontería. ¿Alguien sabe dónde está el panal que me he dejado? A ver, paso. Esto a lo mejor si lo limpio luego no respawnea, lo cual sería bueno. Listo. A ver. Tiene que haber alguna forma de volar ahí. Pero no que yo haya visto. A ver. ¿La ventana de la ardilla? ¿La ventana de arriba del todo de la ardilla? ¡Oh, Dios! ¿En qué estación? En invierno, ¿verdad? A lo mejor en la ventana de arriba del todo de la ardilla en invierno puede ser que esté. De hecho, lo pensé y no se me ocurrió hacerlo. Pero porque tenía pocas plumas. En invierno, vale, vamos para allá. Vamos a hacer como que no se me ha olvidado. Invierno. Ni os pienso matar enemigos. Van a haber respawneado todos los muñecos de nieve. Adiós, qué asco. Vale. Esto es bueno. No tengo tantas plumas. Tengo 27, vale, es una cantidad razonable. Estoy guardándomelas por guardármelas. Dejarlo, no... Voy a coger este cosa de volar directamente. Qué bien salto. A ver. Vamos hacia donde estuviera el... Vamos, joder. Lo que pasa es que los muñecos de nieve me van a querer tirar. Es probable que lo consigan, lo cual va a ser una mierda. A ver, era aquí. ¡Ja! Y aquí hay una esta de volar. Está súper descarado. ¿Cómo no caí en la cuenta? Pues vale, vamos a ver. A lo mejor desde ahí arriba... A lo mejor no me hacía falta volar. A lo mejor desde ahí arriba podía. Muchos enemigos aquí tocando los huevos. Esto no auguro una victoria fácil. A ver, baja por Dios, Banjo. Arrambla. ¡Hijo de per...! Vaya, me ha dado la vuelta, sabe Dios cómo. Ahora, que está empanado. Vuela, entra. Eres malísimo entrando a los sitios. Muñeco de nieve, me estás calentando. Y porque vamos, con cuentagotas tengo las plumas, que si no te mataba. Ajá. Hola. ¡Ey! No esperaba visita. No sabía que tenía aquí acoplada gente encima el bicho.
La ardilla. Hostia, ¿aquí no hay pieza de panal? ¡Ah, ahí está! Vale. Hay que hacer cierto plataformeo para llegar. Lo cual, si tiene una vista en primera persona, ese va a ser el camino, me parece. Uf, por los pelos. Guay. Y aún me faltan cuatro, pero ya son en otros mundos que no son este, y este mundo está finiquitado. El mundo al que no volveremos nunca. Es verdad, tenía el almacén. Un momento, es cierto. Me estaba estafando, tenía el almacén hasta los topes. O sea, los 6 que lo conseguimos. ¿Por qué cojones era? Oh, Dios, gracias, cámara. Todavía no he estado totalmente desorientado. Me ha estafado, pero ya está. ¡Oh, no! Mi plantita, mi querida plantita, ¿por qué? El invierno es duro. Vámonos del nivel, que derrape. Esta es la pieza que te dejaste fuera, ¿qué pieza? Ah, sí, ya, pero esa todavía no sé dónde está. Sé que está fuera, el problema es que no sé dónde. A lo mejor está en la parte de arriba, tranquilamente, voy para allá. O sea, sé que existe, pero la estaba buscando antes, pero no sabía dónde estaba. Pensaba que a lo mejor con lo del agua, pero no, lo del agua, el misterio del agua ya está resuelto. Ahora falta la pieza esa. Tal vez aquí detrás. Sería demasiado fácil. Pensaba que estaba por esta zona, pero así simple vista no la veo. Quería poner la vista en primera persona. No hoy. Vale, vale, vale. Sube, 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 dale. Joder. Pensaba que ya estaba arriba. Ahí arriba no está. Es que ahí arriba no la veo. Estaba en un árbol. No lo he visto. Oh, toro, no hay nadie aquí. De verdad, las hojas estas me pueden, pero vamos. Son un misterio de la naturaleza. Níger Jiménez, vamos. Aquí hay... esto. Por ahí dentro no parece estar, no la he visto y por aquí... uf. Y por aquí no está. ¡Ay! A lo mejor parecía que estaba en un árbol. A lo mejor es... en donde... el otro lado, en donde desbloqueo esta partida. No sé dónde... a lo mejor por aquí. No sé dónde está esa pieza, es... ya no me acuerdo. A lo mejor por aquí, en alguna parte. A ver, voy a poner vista en primera persona por aquí. No hay nada que me haya dejado, ¿verdad? Creo que voy a ir a los niveles a conseguir lo de la vida que me falta. Pero aún me falta la pieza esa que he desbloqueado. Y es más, en otra partida, no recuerdo en cuál, me he dejado también el interruptor de ver a dónde hay que ir. Voy a ver la teoría que estoy... La de tirarse por aquí. A ver si puede ser que estuviera por aquí la pieza que he desbloqueado. Me parece que había como un árbol. Pero... recuerdo que se llegaba ella como abeja. ¡Oh, Dios! Es cierto. Es lo más normal. Vale, entonces mi teoría se hunde. No tiene ningún... No se sustenta por ningún lado. Vale, estupendo. Volvamos al nivel... convirtámonos en abeja. ¿Cómo no se me ha ocurrido volver a lo de la abeja? En la mansión, sí, la mansión fue un nivel especialmente vergonzoso.